Quédese mirándolo y súbale volumen. Bermuda, que me salga mapa Bermuda. Si sale mapa Bermuda, mejor, hermano. Ay, no, me sacó. Ay, es que cagada. ¿Por qué? ¿Qué va? Ay, no. Amor. 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 Oye. Amor. Aló. Aló. Amor, estoy en directo. ¡Hable! ¡Estoy en directo! ¡Oiga! ¡Dígame! Esperen, chicos, le voy a decir a mi novia que estoy en directo porque si no, nunca me va a dejar. Ahorita toca reconectar, ojalá no me maten. Oh, amor, estoy en directo. Esperar que no me ponga a pelear. Sí, me volvió a reconectar. Toca esperar ahora que me vuelva a reconectar. Hola, Ángel Sebastián. Hola, parcero. Es que estoy... Estoy ocupando el audio. Por eso no te pude contestar. Llegando heroico, chicos, vamos a llegar heroico. Vamos a llegar heroico, 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 heroico. Ya lo tengo aquí en la punta. Ya salió, ¿ya qué? Ya salió, amor. Ya salió, amor. Mira el directo en YouTube. Te amo. Hey, los de Facebook, vayan a mi canal de YouTube y suscríbanse, colaboren con la causa. Ay, pero ¿para qué me dice corte eso? Si no quiere que salga, ¿para qué escribe? Sebas, dígale a su hermana que no me escriba porque va a salir en la conversación. Que si no quiere salir, que no me escriba. Dígale que vaya a mirar el directo mejor, vamos a llegar heroico rapidito y acabamos el directo. Diamante 4, chicos. Como pueden ver, miren, vea que no son mentiras. Vamos a llegar heroico, vamos a llegar heroico.
Espérense que aquí les voy a mostrar el puntaje que tengo. Mire, vea, me bajaron un chingo porque ahorita me sacó el juego. Lo vamos a jugar bien, no importa. Vamos a llegar a heroico mejor rapidito, rapidito. Vamos a activar todo esto. Los que quieran que les ayude a subir de rango, que estén afanados porque no han podido subir, que los tumban, que juegan mucho, que tales, me dicen y hacemos un dúo y jugamos dúo y subimos rápido. Mire, la forma de que yo les ayude a subir es en dúo. Si ponemos a jugarnos en escuadra, téngalo por seguro que me queda muy difícil ayudarle a subir puntos. Si quiere subir puntos en dúo, le ayuda a subir todos los puntos que quiera. Ya se iba a subir a un amigo a Diamante 3, estaba en Diamante 1, eso fue en unas 5 o 10 partidas que subió. 5 o 10 partidas y 5 o 5 partidas que jugamos y todas las ganamos y subió a Diamante 3, eso fue rapidito. La cuestión es que aquí en Diamante 4 es difícil, le toca quedar en top 5, así que hay que jugar repólvora. Bueno, hay que jugar mejor. Hay que tratar de no dejarnos matar tan rápido. Si nos dejamos matar rápido, ya valió verga ya valió verga la partida. Ahorita, Sebas, ahorita vamos a jugar esta, voy a jugar esta partida y ahorita comenzamos a jugar dúos, ¿va? Compartan el directo, chicos, para que lleguen más personas a verlo. Compártalo, Jonathan está llegando heroico. Compartan el directo y vamos a comenzar el directo otra vez. Ah, me cerró la transmisión. Ah, ya. No, qué caga, parceros. Qué caga tan hijuepucha. Sí, tiene bastante, pero ¿qué más puedo hacer? Tengo que dejarlo así. Tiene bastante, pero yo no puedo hacer nada ahí, entonces tengo que dejarlo así, parcero. Rápido, que yo no quiero que me tumben puntos, mano. En vez de subir a Diamante, a Heroico, voy a bajar a Diamante 3, mano. Ah, qué cagada. Qué cagada, parcero. Vamos rápido, hombre. Bueno, reconectando, vamos a esperar, reconectando. Buenas, hola Dark Phoenix, buenas Dark Phoenix. Buenas noches, se dice, buenas noches, diga completo, mano. No, eso yo no lo voy a activar. No es esto. Rápido. Viejo, se me va a cagar el directo de todas las formas posibles. Buenas, hola Darfenis, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Uy, sano. No, buscar armas porque es que sin alma valimos caca. A ver. No, por aquí no hay armas. ¿Por qué no hay armas aquí? Ah, sí hay. Vamos a tumbar al que estaba por allá arriba. Fíjalo, Adrián. Agachamos. Pim pom pam pam. Pim pom pam pam. Pim pom pam 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 pam. Por campero. A ver, uno subiendo todo bien. Y este hacker. Ah, van a comenzar. A ver, yo soy hacker porque quiero ayudar a los de mi canal. Todos los de mi canal de YouTube me apoyan a ser hacker.
para ayudarlo a subir de rango. La cuestión es que para ayudarlos a subir tengo que sacrificarme y jugar las partidas con hats. Jugar las partidas bien. Todo el que quiera que lo ayude a subir, deje su ID, yo lo agrego lo más de bien, nada de pelea, chicos. Iniciamos un dúo, jugamos la partida tranquilos, no le dé mente a lo que pase. Juegue lo más que pueda y ahí están los resultados. No se pongan a pelear por un simple hap. No se pongan a pelear por eso, chicos. No se pongan a pelear por eso porque están perdiendo el tiempo. Garena, si ustedes quieren que esto avance, Garena tendría que sacrificarse y gastar mucha más plata para poder eliminar todos los hats del juego. Pero no creo que lo vaya a hacer. Muy poco probable que lo haga. Garena es muy agarrado del dinero, le importa es la plata. Y pues para ponerse a gastar plata en algo que de todos modos está ganando plata, porque está ganando plata por parte de los hackers como Cuban, Joel, por esa parte están ganando plata. A ellos lo que le importa es recibir la plata de las recargas que ustedes le hacen. Así que eso no tiene nada que ver, chicos. En estos juegos siempre va a haber hackers. Nunca en la vida se van a acabar los hackers en este juego. Nunca. Nunca se van a acabar los hackers. Eso sí se lo digo. En esta partida nunca va a, ni en el free, nunca va a acabarse los hackers, chicos, si Garena no hace algo. Mire Fortnite. ¿Por qué Fortnite sí se puso las pilas? Fortnite también fue hackeado. ¿Pero qué hizo los de Fortnite? De una vez se pusieron y hicieron lo posible y ya ahorita no hay hacker en Fortnite. ¿Por qué? Porque se pusieron las pilas. A Garena le importa un culo si hay hacker en la partida. Lo que le importa es seguir recibiendo plata de las recargas que uno hace. Así que no se pongan a defender a una empresa que no quiere hacer nada por ustedes. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo único que le digo, chicos. No se pongan a defender a una empresa que no hace nada por ustedes. Les da igual si hay hacker, les da igual si ustedes pierden puntos. Lo que les importa a ellos es recibir plata. Eso es lo que le importa a Garena, nada más. Recibir billete de parte de las recargas que uno hace. Si pilla, entonces ustedes se ponen a pelear por eso, chicos, están peleando por bobadas. Porque toda la vida, todo el tiempo que Garena no quiera hacer algo con los hackers, siempre van a haber hackers. Siempre, de alguna forma siempre va a tener que haber un hacker. Así digan que meten el mejor sistema anti-hack, que yo no sé qué. Todo eso el mejor creador de mods lo puede saltar y le va a quedar más fácil hackear el juego. Si pilla, entonces ustedes ponen a pelear por eso y yo no peleo por eso. A mí me entra un hacker a la partida normal, me mató, lo reporté ya. Nada más, chicos, pero ponerse a pelear por algo que nunca va a cambiar está como que difícil, ¿no? Está como que difícil ponerse a pelear por algo que nunca va a cambiar. Entonces eso es lo único que le digo, chicos, no se pongan a pelear por bobadas. No pongan a pelear por cosas. El que usted pelee porque, que un hacker que yo no sé qué, no va a hacer que los hackers se salgan. ¡Eh, Camilo! ¡Camilo! Haga el favor y cierre aquí la puerta, que esa música tiene copyright y me van a bloquear el video por culpa suya. Cierre la puerta, que esa música tiene copyright y me van a bloquear eso. Ya arreglamos eso. Gracias, Sebas, por acordarme, se me había olvidado. Tampoco le había prestado atención, la verdad. Bueno, la cuestión es que ustedes no tienen que pelear por eso. Síganse divirtiendo, síganse jugando. En cualquier momento la persona más fiel al free va a tener que usar hats. Eso, toda la vida. Porque así es. Donato en algún momento se va a cansar de los hackers y los va a usar también. ¿Sí pilla? Si ustedes ponen a pelear por bobada, chicos, no peleen por eso, hombre. Cuando Garena haga algo para hacer que los hackers no vuelvan a aparecer en el free, créamelas que
Yo les comienzo a hablar lo mejor que se pueda de Garena. Pero mientras Garena le valga un culo lo que hacen los hackers en la partida y que uno pierda puntos por culpa de los hackers, eso no tiene nada que ver, chicos. Entonces no se pongan a pelear por eso, hombre. No se pongan a pelear por eso, que eso es amargarse la vida a usted mismo por bobadas. Si pilla. Entonces ahórrense eso. No se amarguen la vida en eso. Mejor pónganse. Vayan y suscríbanse a mi canal de YouTube, chicos. YematiusFFT Frefire. Vayan, suscríbanse. Dejen sus comentarios en el directo con sus ideas. Y yo los estaré invitando. Que ustedes se amarguen la vida por eso. No, hombre. Este man, ¿qué está haciendo allá? ¿Piensa que hace allá toda la vida o qué? Entonces no se pongan a pelear por eso, man. Mejor vayan dejando ideas. Después de esta partida, bueno, me pongo a elegir por dúos de Team Marine de Doping Way. Yo pienso un número, ustedes escriben un comentario con un número y el que saque el número que yo pensé juega el dúo conmigo y comenzamos a subir puntos. Entonces no se pongan a pelear, hombre, por bobadas que nunca en la vida van a cambiar. Está gastando saliva. Bueno, ¿se va a mover o me toca ir hasta allá? Como que me toca ir hasta allá porque más no se quiere mover. Uy, sano. Todavía estaba fuera de la zona y ni siquiera me había dado cuenta. Ay, me mató porque me bugué ahí con la ventana. Ah, qué cagaota. Bueno, regresamos, suben o bajan, vamos a ver, que en top 6. Más 26, subieron 26, no importa. Eso es bueno. A ver, Jestian, entre a al free y yo lo invito. Entre a ver. Vamos a buscar este ID. Este 60-538-01. 60-538-01. No comiencen. Ay, pero no les dice y... Estos vagos. A ver. 60-538-01. 3801. Buscar. Cristian. Ya lo agregué, Cristian. Me acepta la solicitud y yo le invito. Miren, chicos, personas que no apoyan a los hackers, pero miren lo que hacen. Tengo miles de solicitudes de personas que quieren que los ayude a subir, que quieren que les colabore con la cuenta para subir de rango y todo eso. Miren, miren, ¿sí ven? Entonces es mejor buscar un hacker para que te ayude a subir de rango que ponerse a pelear con él. A ver, vamos a ver si Jestian está conectado. Listo, ya está conectado. Dúos, Jestian, 4K. Listo. Dele listo, Jestian. Dele listo, parcero. Dele listo. Alguien que vaya, vayan dejando su idea y vayan al canal a suscribirse. Active el audio para yo poder escucharlo, Jestian. Espera, a ver. Listo, ya lo activé. Listo, Jestian. Dele listo, dele listo. Ey, vamos a hacer una hora directo solamente.
Vamos a hacer lo posible por subir a Heroico. Dele listo rápido. Ojalá salga Bermuda. Bueno, chicos, les sigo diciendo, hombre, ustedes se ponen a pelear con personas que usan nada y están perdiendo el tiempo solamente, están gastando saliva. Ya lo agregué, Cristian Domínguez Tomás. Toca que vaya, acepta la solicitud y ya ahorita te invito, ¿va? Diamante 4, chicos, vámonos para Heroico. Denle like al directo, suscríbanse, vayan al Facebook, vayan, síganme al Facebook, mándenme la solicitud al Facebook. Y vayan al canal de YouTube, suscríbanse también, dejen su comentario con su ID. Yo les mando la solicitud y ustedes, les voy a mandar la solicitud solo a los 5 primeros que dejen los comentarios. Los 5 primeros que dejen el comentario en este video, en el directo, en YouTube. Les mando la solicitud y los invito para que suban rango. Ramnarok. Ay, chunga madre tu wey, chica tu wey, chica tu madre wey. Perros, qué pereza. Bueno, chamo. Entonces. Ay, no, este mapa si no me puede gustar a mí. Me da rabia jugar en este mapa. Ah, oye, sí. Vale, suscríbanse al canal de YouTube. Den su comentario con su ID. Yo les mando la solicitud a los 5 primeros. Suba para acá, Sebas, que tengo gente para allá. Pucha, súbase para acá. Para acá, donde soy yo, venga para acá, hombre. Este man está sin internet, hombre. ¿Yo para qué lo voy a revivir entonces? No sé qué pasó con Jessian, está sin internet, entonces, ¿qué pedo? ¿Quiere que yo suba los puntos? No sé qué pedo. Mire, por ejemplo, ahí hay otro hacker. En la partida hay otro hacker. Que contra los hackers no se puede hacer nada, parceros. Se ponen a pelear con los hackers y están perdiendo el tiempo. Mejor dicho, Garena no pelea con los hackers y usted sí va a pelear. Regresé, había quedado sin el internet. Tengo lento el internet, alto el ping. Sebas, cuidado que en la partida hay otros hackers. Hay un dúo de hackers, así que no se ponga de confianzudo a irse solo porque le vuelan la cabeza.
Cristian. Cristian, lo siento por ti. Pam, 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 pam. Lo que Garena no quiere que sepan de ellos es que ellos tienen negocio con los hackers. O sea, por ese simple sentido, sí, van a decir, ¡ay! Vamos a crear tal cosa para anti-hats. Pero es pura mentira, gente. Es pura mentira. Pura mentira, chicos. Pura mentira. ¡Ay! Que yo no sé qué cosa de anti-bank y yo no sé qué mundada. Que para anti-hackers. Sí, puede ser para anti-hackers de Scree, de ModMenu, gratis, que estén usando el ModMenu gratis y no tengan forma de eliminar los reportes ni nada parecido. Eso, si los banean. Si los banean. ¿Pero usted cree que van a banear a Joel, a Cuban, Chutu? No, pa. No, amigo, me he equivocado si quieres. Demasiado. ¿Por qué? Porque ellos tienen negocio. Entonces no pierdan el tiempo, no pierdan saliva, chicos. Antomats, ¿dónde está Antomats? Ah, pero qué camperos, mano, hay puro campero en esta partida. Tengo que enseñarlo. ¿Crees que con esto se va a salvar? Ay, gente. ¿Soy qué? A ver, vamos a leer esto que dice aquí. ¿Qué me dijo? Soy Chino Antras. Ah, hola Chino Antras. Bien, Alejandro, ¿cómo está? Nada, parcero, pues aquí tratando de subir punticos. Ya se suscriban al canal, compartan el video para que lleguen más visualizadores. Lleguen más personas a ver el stream.
Bueno, chamo, de aquí no te doy. Ah, no me puedo hacer eso. Pam, pam. Pam, 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 pam. Que alguien ha escrito. Ah, listo, hágale, todo bien. El chino Antrax. Chino Antrax. Chino Antrax es un pelado que juega conmigo. Es uno de los que quieren que les ayude a subir de rango. Vea, campero, mago taxi, un campero, no sé para qué campea. Bueno, quedan siete. Quedan siete vivitos y coleando. Vamos a ver qué pasa, dónde están. Tengo el pin alto por el directo, chicos. Tengo el pin en 300, 400, 300, 400. 250Z. 250Z. Sebas, teletranspórtese. Mentira. Hágale, hágale, pero se tira antes para que alguien me reíba aquí abajo. Ah, esta marica ya viene aquí a cagar todo. Venga, venga, hágale, hágale, llegue. Bueno, esto es la partida.
Me subieron los mismos puntos. Alexis Lozano, hola Alexis Lozano. ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda, chamo? ¿Qué onda? Tenemos retraso, bastante retraso en el directo, ¿oyeron? No sé cómo arreglar eso del retraso, pero... ¿Qué pasó con Sebas? Mira, se desconectó Justian. Brandon, no, ñero. Que no, que no. Bueno, vamos a jugar un solo. Gracias, brother. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Vamos a llegar a heroico, chicos. Vamos a llegar a heroico. Vamos a llegar a heroico, gente. Van 30, va a tener media hora de directo, chicos. Media hora apenas. Ay, Dios mío, qué pereza. Bueno, parceros, aquí lo que importa es llegar a heroico, ¿vale? Esa es la meta y eso es lo que se va a cumplir. Llegaremos a heroico. Ahí voy ya, voy ya. YouTube, dígame Alexis Lozano. YouTube, YouTube. Vamos peroico, vamos peroico, vamos peroico. Ay, este mapa es una belleza, parce. Este mapa me encanta. Me encanta, wey, me encanta este mapa. Bueno, vamos a tirarnos en el puente. Vamos a tirarnos en el lugar favorito de mi cuñado, a ver si hay buena arma ahí. En Boyap salgo igual, Yematius FFT prefiere, salgo igual, salgo igual. Salgo igualito, mijo. No se preocupe que salgo igual. Ismael. Ismael, Ismael. A ver, King, Spaz, buena, buena por esta Spaz, buena, buena chamo, guara chamo, una famas, compartir cabezas con una famas, no, mejor con la K47. Esperar que salga. Ay, Dios mío. Un arma que no falle tanta bala. Un arma que no falle tanta bala, chi. Uy, para el glue. Jordi. Pero sigo esperando y me pregunto hasta cuándo. Sigo esperando respuesta, dime qué te cuesta responderme. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Llevamos dos. Vamos, a ver, vamos a campear un poquito para no hacer perder tantos puntos a la gente, porque también es feo. Hola Lozano, bienvenido al directo, al stream.
Bienvenido, Lozano, bienvenido. Marito. Ozuna. Bueno, chicos. A ver. Sí, hágale, todo bien, no se preocupe. Sí, Lozano, sí. Hágale, carnal. Sisas. Claro, bro, jugamos. Mientras llego al heroico, al heroico, al heroico. Bueno, vamos a cambiar un poquito para no matar tanta gente por ahí porque sería una pérdida de puntos muy pelle. Ah, bueno, Jonah, ya se llevó la muerte encima CDS, CDS Jonah. Entonces le damos aquí, damos aquí, damos aquí, damos aquí, damos aquí. Gay Ler Josué. Rompeanos, rompeanos, gracias por la fogata. Gracias por la fogata, rompeanos. No sé dónde inventan esos nombres. Dizque rompeanos. Bueno, vamos a buscar un casquito porque estamos sin casco, mi gente. Mi gente linda, mi gente bella. Casquito. Un nivel 1 basta. Ah, míralo, aquí está. Bueno. Gran error, Diego. Gran error venirse para acá, man. Estaba bien por allá donde estaba, parcero. Le dije que gran error que se viniera para acá, parcero. Estaba bien allá donde estaba, parcero. Se vino para acá, usted mismo se echó su partida así, de puntos así, marica. ¿Qué más se puede hacer? Vino a buscarme, mejor dicho, en vez de quedarse por allá quietico sin que yo lo diga, esperar que yo lo encontrara o tratar de salvar buenos puntos. Tun, 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 tun. Hola, crack. Hola, legendari. Hola, legendari 12, ¿cómo vas? ¿Cómo vais, bro? ¿Cómo vais, bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Abraham, pal piso, Abraham, pal piso. Pal piso, Abraham, pal piso. Pal piso, Abraham. La pared de glue a la mano, hágame el favor, hombre. Por si toca en caso de emergencia poner glue al loco. Vamos a ver si hay camperos. Los camperos a mí me dan rabia, así que si hay camperos, voy a partirle la cabeza.
porque no me gustan ni un poquito los camperos. Y preciso, dicho y hecho, hay campero. Ay, Dios mío, esta gente campeando las partidas. Bro, te voy a morir. Tengo algo que no estoy usando. Esto no lo estoy usando, esto debería usarlo. Pam, pam. Para afuera y para afuera. Bam. Tun 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 tun. Bueno, campero muerto. Vamos para Factory a ver si hay camperos en Factory. Israel. Israel, estás campeando, Israel, y no me gustan los camperos, Israel. No me gustan los camperos. Y preciso tengo otro campero aquí cerquita. Pam, 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 pam. Camperitos no me gustan. Los camperos no me gustan. No... Uy, ¿qué pasó? Un campero por aquí. Campero, algún campero. No, parece que no hay camperos. Bueno, vamos a irnos así de ladito para la zona. A ver si nos encontramos gente por aquí. Ay, 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 ay. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, perros, perros. Pam, 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 pam. ¿Tienes página de Facebook? No, parcero, no tengo. No tengo, ¿me creo uno o qué? Me creo alguna página en Facebook, diga a ver si me creo una. Y me dice el nombre, ¿qué nombre le pongo a la página? Bueno, esto fue... impensable. No tengo por qué, no tengo página, chicos. Si me creo una, ¿qué nombre le pongo? Itachi. Yo sé. ¿Qué dijo Navidad? ¿Cuál de las dos dijo? No, Navidad. Usted no me va a cagar el directo. No, señor. Eso es malo. A ver, ¿qué me escribieron? Ah, ve, qué chimba. Sí, lo voy a poner así, marica. Lozano es mi Lozano es la mera verga. Mera verga, güey. Bueno, chamos, quedan 12. Y aquí hay uno que tiene un nombre más raro que mi abuela. Pom, 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 pom. Que nadie se entere. Ah,
Ah, este marica, yo recargando ahí me mató este man, hombre. Ah. Qué caga más, hijo de pucha. Más 23, ahí vamos poquito a poquito. A poquis a poquis, 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 poquis por poquis. Ay, chamos, ay, chamos. Dylan, zurdo. No, señor. No le voy a aceptar la solicitud, parcero. No, señor. No. Y me aprieto la mano. A ver, vengan. ¿Han mandado y dejo qué? Vamos a ver si este ya me la aceptó. Sí, míralo. ¿Sí cre- ¿Sí era este? ¿Sí era este, güey? ¿Cómo se llama el vago? No, no era este. Este lo tengo hace rato y este no era. No, 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 este no era. Claro, claro, conéctese a ver y lo invito a rompeanos. Conéctese y lo invito. Uy, marica, qué pereza. No, pero venga, no alcanzamos a jugarlo. Ey, el directo es de una hora solamente. Se van a acabar los 6 minutos. Entonces, ahorita que complete la hora, quito el directo y me pongo a grabar normal, porque es que no puedo grabar más de una hora. Me pongo a grabar normal y apenas llegue heroico, se lo subo a YouTube para que vayan y lo vean. ¿Qué quiere, perro? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Entonces, ¿para qué llama, marica? ¿Para dañarme el directo? ¿Qué? ¿Qué quiere? Hable, porque entonces... ¡Ey, Keiner! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hable! Apenas voy. No, lo voy a hacer de una hora, marica, no lo puedo hacer de más. Pero chico, voy a pausar un momentico el... No, no lo puedo pausar. Ah, este marica, fastidioso de miércoles. Parce, me están llamando para cagarme el directo. Estos vagos sí son lámparas, parce. Uy, no, 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 no. Marica, hombre. ¿Qué quiere? Claro, hombre, lo voy a terminar ahorita a la hora. ¿O no sabe qué? El directo se llama Llegando a Heroico, ¿verdad? No, chicos, no lo voy a terminar. Voy a seguir jugando en solo. Para subir el directo rapidito. Para subir el rango. Porque voy a jugar en solo para... A ver, no me... Déjenme en la caja de comentarios todos los ID que puedan dejarme. Solo voy a escoger 5, chicos. Solo voy a escoger 5. Voy a seguir jugando clasificatoria, pero voy a jugarlo en solo. Voy a jugar en solo. No lo voy a terminar. A ver, rápido. No lo voy a terminar. No lo voy a terminar. Siga mirándolo. Bueno, vamos a terminar. Vamos a seguir. Vamos a subir ahí. Tenemos que llegar a heroico.
Cuando lleguemos a Heroico, siga mirándolo. A ver, si llegamos a Heroico, sí, hasta ahí llega el directo, chicos, porque se supone que el directo es para yo llegar a Heroico, ¿no? Entonces, vamos a seguir jugando para llegar a Heroico. Para llegar a Heroico. Dime este marique que nomás duró 8 minutos. Está trabado. ¿La traba le hizo daño o si sí se cortó el directo? A ver. Ya no tengo todo. Ay, pero el anillo para cuándo. No, todavía sigo en directo, así que. Hola, Legendary 12 por. 12 por yo no sé qué. No, voy a jugar solo. Voy a jugar solo porque necesito llegar a heroico, chicos. Vamos a jugar solo. Ya estoy a nada de llegar a heroico. Bueno, unas tres partidas más. Oh, espérese. Espérese. Esta me dan una tarjeta para subir más rápido el rango, hombre. Qué caga. Bueno, vamos a jugar así a ver qué pasa. No, vamos a descargar el mapa purgatorio para que ojalá no salga en una partida purgatorio. Ah, no, pero se demora mucho. Entonces vamos a terminar de descargar esto rapidito. Rompeanos, cancelado. No voy a jugar No voy a jugar dúo, bobo. Voy a jugar solo porque necesito subir a heroico rapidito. Para no hacer el directo tan largo. Si pilla, entonces llego a heroico y pues termino el directo y jugamos todo lo que quiera, parce. Este man ya me fastidió. Bueno, vamos, clasificatoria. O espere, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a tener ropa, consumibles. Uy, apenas tengo 32. Sí, parcero, espéreme porque la verdad necesito subir primero el rango. A ver, vamos a hacer algo aquí rápido. Ah, mira, tengo misiones de renacer. La historia, ah, no me fastidie. Voy a cambiar el personaje por este güey. Vamos a comprarle un puestico aquí. Le ponemos la de carrera. Vamos a ponerle buena ropa a este men. Vamos a jugar con el hombre. Con el hombre. Así no es así. Vecino así, vamos a vecino así, con botas. Ah, oh. A ver, vámonos para una partida. Sí, chicos, la cuestión es que necesito llegar a Heroico rápido, entonces vamos a seguir con las partidas. Voy a seguir jugando en solo, sino que el pin está un poquito malicioso por lo que estoy haciendo el directo. ¡Qué pereza! Espérenme ahí mientras inicia la partida, voy a ir a tomar algo.
Ah, no, pero si al final estoy en el lobby. Me salió Bermuda, parceros. Vamos a irnos para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Oh, espere, Camilo, venga, vamos a. Ahí miramos el directo y juego y miro el directo al mismo tiempo. Ahí llegó mi mamá. Tiene bastante retraso, man. ¿Qué? Dele, 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 dele. No, no, ya, ya, andeles, que ya andeles por eso. Dele hacia allá. Eso. No, no tanto, no tanto. Hacia adelante. Ya, ahí echa hacia adelante, hacia adelante. Ahí, bueno, échalo hacia atrás. Vaya, mira, vaya, ya que no se le. Dale, mami, dale, que puede, dale. Dale, que golpe avisa. Ahí, ahí, ya. Ahí. Ahí, hacia adelante. No tanto. Lleva acá. Ya, la peña. Ya. Y mándale derecho ahí. Ok. Por eso, espérese, dele, dele derecho mientras tanto. Dele, dele. Ya, ahora dele hacia el otro lado, reversa. Toda, toda, esa es la toda para enderezar bien el lado. No sé. Pase el control, pase el control. Se ve muy horrible.
No, no trajo nada. Dubán no ha venido siquiera. No ha venido. Que vino fue mi papá a traerme un matrimonio. Juanes Cruz, si juegan conmigo no van a banear a nadie, porque yo soy antiban. Así que no hable sin saber. No hable sin saber, perro. Y de todos modos no es decisión suya, es decisión de ellos. Traiga el control. Qué caga mano, hombre. Cargue rápido. Pásate, Jess. Cálmese, cálmese, cálmese. Ahorita, cuando llegue heroico. Que estoy aquí a punto de llegar heroico y no puedo dañarlo así tan fácil. Ah, tan picado, ya se mamó con el meme. ¿Me subieron o me bajaron de puntos, man? Oh, Dios, no me bajaron. No, ¿cuándo? Fui a compa, fui a llevarla. Es que vino aquí a unos cumpleaños, fui a llevarla un momentico. No me serené, no me serené. Papá me trajo un suero, mío salió este en directo. Papá me trajo un suero y un matrimonio, ya me lo tomé. Allá me quedó el suero yo, que no se me lo vayan a tomar.
Bueno, ahora sí está bueno porque no tiene tanto retraso el directo ya. Mejoró la cosa. Ay, Dagoberto, solo estoy haciendo, o sea, solo estoy llegando heroico nada más. Con Hat, no importa, yo tengo la otra cuenta en la que juego limpio. La de Matthews, en esa juego limpio. En la con la otra cuenta, en la de Matthews les atiendo cualquier PvP. Ay, Dios mío. Ey, por favor, nada de insultos en el directo porque me toca bloquearlos. Y yo no quiero bloquear a nadie. Yo no quiero bloquear a nadie, me toca banearlos del directo y después ni comentario nada poder hacer. Voy a mirar un comentario de Michael. Ah, listo, Michael, ahorita espérame. Espérame, termino esta partida. Pero pon esa ala porque yo no tengo. Ay, marica, ese audio está horrible. Sí, ¿por qué? Y ese otro también es mío. Ese otro también es mío.
Para hacer un PvP sin hub no se puede, chicos, ¿por qué? Por la simple razón de que para hacer un PvP sin hub necesito descargar el juego original. Porque para los hubs el juego tiene que ser modificado, entonces no puedo hacer PvP sin hub. Entonces tocaría esperar a descargar otra vez el juego, ya que a que se descargue el juego, después otra vez intentar pues abrir la cuenta de Google y ahí sí me deja hacer el PvP. Por el internet, es que tengo el qué, el televisor con la Xbox, la tengo también la tengo también sonando el directo, la tengo viendo el directo. Mirando el directo. Mire eso, mire eso. Por favor, dejen los insultos porque me va a tocar silenciar los del directo, hombre. No se hagan silenciar, hermano. Ay, Dios mío, no les di si no hacen caso. No lo voy a silenciar, ahorita lo baneo. Para que no vuelva a entrar en los directos. Ahorita lo baneo en directos.
Pues mejor, mamá, después de que mi papá me trajo el matrimonio, pues mejor. Sí. Ya voy. No. Ahorita lo descargo. Muestra, venga, cómo aparece ahí. Venga, muestre para mirar. Espere. Con los puntos. Ahí sale bonito, ¿no? No, pero eso no es. No, eso no es, marica. Dile aquí, venga, venga. Vea, búsqueme a mí. Primero lo llamó mi mamá. Nara. Nara. Ah, pero ¿qué? Te hago ese lamparoso y hombre. Ah, pero ¿qué hago tan lamparoso? La madre que sí. A ver, una cosita les digo a todos los que están en el directo. El juego se volvió una mierda desde que comenzaron a salir los hats, así que a mí no me vengan a culpar ahorita. Yo no soy el único hat del Free. Yo solamente soy el único que ustedes están viendo en este momento. Pero hay muchos más hats que yo y hasta peores que yo. Y todo es porque Garena no quiere arreglar las cosas, entonces no nos eche la culpa a nosotros los hackers. Écheselo a Garena. A Garena échele la culpa. Ahora porque soy el único hacker que están viendo en la partida soy una mierda. Al menos yo les ayudo a subir a los que quieren subir de rango, a los que están a punto de llegar a heroico y les da miedo que los bajen, me piden ayuda para que los suben. Al menos yo soy así, no como los otros hackers. Que no ayudan tampoco.
Los otros hackers no ayudan, los otros hackers les vale verga lo que ustedes digan, que si quieren o que no quieren, no importa, a ellos no les importa. Pues los enfrento, que cualquier hacker venga o que sea hacker y venga y me pida un PvP de hacker a hacker a ver qué pasa. Yo para hacker no tengo nada que ver. La cuestión es que yo no soy así como ellos, que no ayudan a las personas que lo necesitan. Sí. Muestre, venga. Sí, ese sí es. Ya le dije, esto bueno. No, la cuestión es que yo soy hacker, pero personas que me piden el favor, que los ayude a subir de rango, yo les hago el favor y los ayudo a subir de rango. Otro hacker, vaya, pídale un favor de ayudarlo a subir de rango a ver si se lo va a hacer. No se lo hace, parcero, no se lo hace. No se lo hace. Ah, Juanes va a seguir con su maricadita, parce. No me da pena, es la verdad. Yo soy un hacker, sí, soy hacker. Pero yo ayudo a los que necesitan ayuda para subir de rango. Yo no soy esos que piden ayuda y no se la dan. No, yo no soy así, parce. Usted piensa que yo soy así, se equivocó. Exactamente, pero ¿de qué sirve la diversión si después están perdiendo punto y le están diciendo, usted no sabe jugar una mierda, ábrase chino, que yo no le vuelvo a pedir favores a usted no sabe jugar nada, mire, me bajaron fue punto en vez de subir. Tú una... Bueno, marica, eso no es así. Yo prefiero ser hacker y ayudarlo a subir para que tengan la partida segura, a ponerme a comprometerme con subir de rango cuando no puedo hacerlo. A ver, parcero, dejemos la pelea. Aquí lo que importa es que las personas que quieran subir de rango, que estén a punto de llegar a heroico y necesiten que alguien los ayude, búsquenme a mí, que yo les hago el favor y yo les ayudo a subir. Y tienen el heroico. Tienen el orgullo de ser heroicos. Con ayuda de un hacker, pero tienen el orgullo de haber llegado a ser heroico. Eso es lo que importa en este directo, que todos sepan que yo voy a ayudar al que quiera llegar a heroico. Nada más. Tienen el orgullo de ser heroicos, con ayuda de un hacker, pero tienen el orgullo.
Entonces ahí se las dejo, nada más les digo. Ahí se las dejo. Solamente digo, yo no voy a seguir peleando. Las personas que quieran que los ayude con el rango que haga, que porque es muy difícil y tales, díganme a mí que yo les hago el favor y ya. Pues fácil, parcero, no pida ayuda y ya. Trate de subir solo y listo. No le pida ayuda a los hackers y ya, no le pida ayuda a ninguna otra persona. Trate de subir por sus mismos medios. Entonces eso les digo, hombre, eso les digo solamente.
Bueno, yo creo que esta sería la última partida para subir a Heroico. Creo, si no estoy mal, está la última. Sí, está la última. Está la última, hermano. Vamos, gala. Y a subir. No todos los que salen en las partidas de clasificatoria juegan legal, así que no hable por ellos. Voy para la pieza, ¿va a dejar el directo ahí? Bueno, entonces. Camilo, pero usted que hizo el cargador ya. ¿Qué hizo el cargador? Vea, parcero, yo no voy a prestarle atención a ustedes ya en los comentarios. Ya se pasaron insultando, insultando, insultando. Entonces, si quieren seguir insultando, sigan insultando, no pasa nada. Yo voy a concentrarme para subir a Heroico y listo. Eso es lo que voy a hacer porque de eso trata el directo. El directo trata de subir a Heroico y ya. Lo que tengo que hacer es subir a Heroico y ya nada más. Entonces, a ustedes no le tengo que prestar atención. Le voy a decir la verdad. Todo hacker tiene que ser sordo, porque todo hacker está obviamente que seguro que va a recibir muchos insultos. Pero eso no me importa nada. Entonces, hagan lo que quieran. Yo cumplo con llegar a Heroico, subir a Heroico y listo. ¿Qué me da miedo? A ver. Ah. Y yo estoy diciendo que usted me ha insultado. Estoy diciendo los que sí me han insultado. A ver. Pues me conformo con el odio, nada más. No tengo que Yo no vivo de la opinión de ustedes. Yo vivo del pan y la comida que me da mi mamá y mi padre. De ellos son por lo que yo vivo y para ellos son los que yo vivo. O sea que su opinión me vale un chito. Entonces sigan hablando, sigan gastando saliva, sigan ahí mirando el directo. Y ya.
Bueno, hagamos algo, solo miren el directo para saber cómo juega un hacker y estar preparado cuando en una partida le salga uno. Solo miren el directo por esa razón y ya. Por eso, no creo que pierdan nada con mirarlo para saber cómo juega un hacker. Entonces, miren el directo por eso. Jue puta, tibe este mal parido. Ahí está bien. Velocidad. Cuando salgan en una partida, por ejemplo, de clasificatoria y les salga un hacker, solo miren el directo para saber cómo defenderse y ya. Y cómo va a actuar el hacker o qué va a hacer el hacker. Nada más. Solo mírenlo por eso entonces. Ahí van aprendiendo. No es que yo no lo sepa usar, es que mi celular es muy poco para el mod menú y siempre va a tener sus bugueadas e incluso el internet. Por eso tengo el pin alto. Entonces la cuestión no es la culpa del mod, ni la culpa del que no lo sabe usar. La culpa es del internet y del celular. De usarlo sí lo sé usar porque he ganado todas las partidas que he jugado. ¿Sí ven? Entonces va, normal. Repórtenme, ya ustedes son los que pierden el tiempo intentándome reportar cuando yo puedo yo mismo eliminar los reportes. Repórtenme, antes de que le lleguen a Garena yo los elimino y listo. Si quiero ahorita les dejo mi ID, para que vayan y me busquen y me reporten. No importa. Yo puedo eliminar los reportes, así que no pierdo nada. Es fácil, ustedes envían los reportes, yo los elimino. No es que me crea Anonymous, es que hay una aplicación para eso. Que ustedes no sepan cuál es la aplicación que usan los hackers de Frefire para que no los banen, es cuestión de ustedes, no cuestión mía. No es que me haya creado Anonymous, no señor. Están muy equivocados. Yo al Anonymous no soy nada. De todos modos, yo no tengo que darle explicaciones a ustedes. Si quieren reportarlo, busquen y usted mismo repórtenme y ya. No pasa nada.
no tengo que darle opinión a ustedes, ni siquiera prestarle atención a ustedes. Yo lo único que me importa es que vean el directo y ya. No que opinen, lo que opinan me vale. Así estuviera jugando sin hat y recibiría la misma maricada de ustedes cada rato ahí jodiendo que manco, que yo no sé qué, cuando son más mancos ustedes que uno. Lo tuve que haber previsto, amigos. Pues qué bonitos, caen en Factory, campean y siguen campeando. A mí no me gustan los camperos. Ni siquiera en mi cuenta oficial soy campero. Rusheo. Y si vienen a salir camperos en esta partida hoy, me changui. ¿Qué pasó, Luchín? ¿Qué pasa, Luchín? ¿Por qué se pone así? Es que usted es campero, mijo. Usted es campero. Usted a mí me sale una partida y no le quedan ni ganas de volver a entrar a jugar hoy yo. Porque a mí me puede dar rabia los camperos. Me emputan los camperos. Los que tienen que cambiar para poder llegar a heroico, los heroicos de papel. Todos esos me dan rabia. Todos. Pero no le presto atención a eso. Y le presto más atención a esto. Prefiero ser hacker que campero.
Ay, mis panas. Ay, mi pana, mis panas. ¿Qué dijo Navidad? Gracias, Kedina, gracias. ¿Qué dijo Navidad o Año Nuevo? Eso hace un hacker. No hacer perder tantos puntos al primer puesto. Belleza, 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 papus. Lamentablemente, se acabó el directo porque llegué a heroico. Y el directo dice, llegando a heroico, chicos. Directo. Espero y les haya dado rabia. Porque no pasa nada. Pero ahí tienen su heroico, brothers. ¿Vio? Mire, ahí nada más yo sabía que tenía los puntos asegurados. Y le regalé al último los puntos, la partida para que la ganara. Entonces, que para que vea, viejo. Entonces aquí está. A ver, miren para que les arda. Para que les arda el culito, miren. Miren para que les arda el culito. Heroico, chicos. Hasta aquí el directo. Adiosito, brothers. Espero y les haya dado mucha rabia.